semana siguiente comenzamos aquí la primera partida de Pools, la pool número uno. Estamos Mr. Bray y él. ¿Qué pasa, chicos? La pool número dos, Be Jesus con Platok. Tuk, tuk, pues, Tuk. Tuk. Sabía el típico de John Lin. Y John Lin. Wow, John Lin. Esto va a ser una pelea de Lin. Ok, por primera vez en mi vida como que puedo comentar bastante. Aleluya. Ajá, bueno, sí. Es un macho interesante. Sinceramente, a mí no me gusta. Link contra Link, raro. No, no se le sucede que Johnny como que pierde contra Link porque ¿por tiene que acercársele y no va a poder. Igual que Link. No, Link sí tiene que acercarse porque para mí la bomba ya le gané. Bueno, es verdad. También. Cuéntame que tú tienes mucha experiencia con este John Link, Dios mío. Sí, bueno. Realmente, tú deberías intentar buscar hacer lo que no estás exactamente lo que uy, no estás haciendo. Yo fui muy random. Sí, fui un poco random, no sé de qué buscar castigar. Yo le diría que intentar castigar la mayor cantidad de errores en neutral de Link para comenzar con muy buen desataque, bastante extraño, pero se sentió. Ok, muy buena. Vale. No, además que la ventaja es que Link tiene más rango que John Link. Tiene más rango en todo. Sí, exactamente. Y más power y más formas de matar. Sí, pero obviamente John Link convea neutral sí. A todo. Cualquier cosa convea a John Link. El problema que va a tener este macho es que si le pierde la neutral va a pasar eso. Y si quiere, Vicky se la podría lanzar para abajo. Uy, sí. Nada, pero Tuk se recupera muy mal. Tenía que haber usado el gancho. Tiene que intentar variar su recovery. Uy. Calmado. No, cuidado porque eso puede ser vaquera a bomba y eso es un infinite confirmado. Sí, el forwarder también, el forwarder. No, el forwarder no es true. Pero vaquer first hit con la bomba sí puedes hacer más true. O sea, es complicado, pero si haces dos, por ejemplo, ya confirma B. Ya es buena presión. Sí, confirma B. Sí, exactamente. Con el spear, es verdad, no es true. Pero las probabilidades de salir son muy pocas. Sí, pues, haciendo buen día puede salir. El problema es que mientras se pega bomba fail. Es bastante complicado porque te desesperas como que, ¡ey! No hace nada. Tú no estás castigando los escudos excesivos de parte de Villicho. Se está quedando ganó muy bien. ¡Ganó el alter! ¡Johnny! ¡Ganó el alter! Tú que estás buscando muy mal el match. Uy. Muy buena bomba. No, eso fue bueno. Opi, pero el escudo. Debería haber hecho escudo. Es que no está haciendo grab. No tiene ningún salto. Perfecto, ese Neil está muerto. Bastante bien. Antes de recuperarse, tienes que sacar una bomba o intentar variar de alguna forma tu recovery porque es tipo 10. Ok, ese Neil. Muy buen Neil. Sí, bastante inesperado por parte de. No, el Neil es una muy buena opción para matar en este tipo de situaciones estúpidas donde la persona se arraiga en un borde. Pero, uy, eso era downtill, eso era confirmado. Soft Nair downtill es confirmado. Me sorprende porque era más de un estilo de Link que de Yur Link. Los Yur Link normalmente son más de combo, son más. Y cuando me saltaba, que no me voy a si bien no está mal, no sale el playstyle ni que el juego lo va a tener. Ok. Bueno. Tuvo que haber castigado con un dash attack o algo parecido. Sí. A mi opinión. Yo no hubiera cogido Battle. Bueno, también depende, recuerda que no depende de él, no sabemos si también perdió el por lo dijera. Bueno, pero igual, yo lo hubiera baneado. Es lo que te quiero decir. Sí, yo hubiera baneado a Battlefield sin duda, porque. ¿Por qué? Battlefield es muchísimo más. O sea, Jolín se va a morir más rápido. Y. ¡Uy! Se va perfecto con su. Lo malo que tenemos esto es que ya hacemos cuando pasa algo. Sí. Bueno, perfecto. Villizu se lleva la primera game de Pulse 1. Villizu 1. Cero. Vamos a ver si Tuk cambiará o seguirá con su John Link. Vamos a ver qué banea. Villicius ha estado muy activo en estos los torneos. En Mirror's Twilight llegó top 8 en segunda división. Sí, está volviendo a la escena otra vez porque puede ser. Pero. Uy, Liga Pokémon de Cabo. Hay algunos errores sencillos que puedes aprovechar siendo agresivo. Entonces es que Tuk está aprovechando la agresividad con la que puede ejercer con John, ¿no? ¿Quieres jugarle el Tito? Lo sabía, yo sé que antes. Yo decía, si Tuk jugaba al Link. Muy buen Tito Link. Muy buen Tito Link. Ok, vamos a ver. Gana el mejor Link. Un match complicado. No, pero me hubieran escogido un escenario de Link, el puente. Vamos a ver. Momento de espada. Probando los controles. Ah, no. Bueno.
Tito Link, un macho. Ese Forward Smash es una locura. A ver. Down throw. Ok. Negra, muy bueno, muy bueno. Ahí está. Es ok, está spameando mucho los Forward Smash. Sí. Demasiado. Sí. Eso no es ya muy predecible. Además que el Link ya se puede castigar con OP, con todas esas bromas. Es muy... O sea, no tiene un castigo, pero es demasiado fácil, así que ya, para, por favor. Yo siento que tú tienes que mejorar un poco su energía. Ahorita mismo tiene muy buena entrada con los proyectiles, porque bueno, son dos personas de proyectiles. Pero a la primera que a Vigis le gane el neutral, creo que lo va a castigar muy fuerte. Uy. Todas las fotos no lo puedo leer ninguno, pero está bien. Esperanza granada, muy predecible, ¿verdad? Uno castigando errores básicos. Ey, calmado, no se exagere. Hubiera castigado con otra cosa, no con un grab. Muy buen combo de... Bueno, muy loco con el OP. Sí, mucha presión. Sí, era muy castigable. Yo hubiera castigado cualquier cosa menos un grab, la verdad. Está muy sencillo. Ok, buen forward smash. Y la sub B, que es muy bueno. El OP de... Uy, le pegó algo. Uy, perfecto. Yo lo he hecho con forward, el forward tiene castiga el leche. Es verdad. Hace tu frame. Bueno, esta partida se ve muy mal para... Ah, no. Ah, yo creí que iba 3-1. Yo iba 2-3. Es que esta partida se me hace larga. ¿Tú todavía puedes hacer algo? Pero... Wisconsin y Zulia al proyector para la Gran Final de Cruz. ¿Gran Final de Cruz? ¿Se acerca? Sí. Espero que vean en el primer stream. 490. Bueno, ¿y ahora qué? No, bueno, un match bastante fastidioso, la verdad. Sí, sobre todo un Dito. Un Dito y... Se nota la superioridad de un jugador sobre otro. Te soy totalmente sincero. Pero bueno, son cosas que... Que pasan sobre todo en esta primera ronda de pool. Son gente con mucha experiencia y chicos nuevos en la comunidad. Ok, pero también se está volviendo, se está confiando un poquito. No, está confiado, sabe que tiene el match controlado. Mira, ahí se le castigó un spot touch. Podría haber hecho downer. Está siendo ya un poquito ya infructuoso. Sí. I think this guy is out too much. La gente, lo que somos activos en la comunidad, va a hacer mucho irrespeto a los nuevos porque... ¿A los? Nuevos, porque... Why not? Why not? Pero... Protoss no es nuevo, ya lo he visto en otros torneos. Mira, no lo conocía, la verdad. Yo sí lo conocía. Uy. Pues ya mucho mejor. Yo creo que iba a jugar Link, porque yo sé que Toc jugaba Link. Eso para que juegue John Link. Son cosas que, bueno, se aprende con el tiempo. Uy, bastante bueno el castigo. Pues por eso, estás castigando no sé qué. Realmente, bueno, ok, Downer. Downer, Backer. Givicho está muy tranquilo, la verdad, no está jugando nada no su... está jugando desesperado. Ni siquiera está jugando su estilo, que es lo que más risa. Givicho se basa mucho más en campear y está atreviéndose a más. Dos nades ahí loquísimo, castigando absolutamente nada. Va a conseguir 10 de daño. Y castigó, pues, su... castigó con un forward smash ese nade. Tal vez pueda remontar esto si es que Givicho no se vuelve tan loco. Uy, sí, muy importante. Ganando la partida contra Top. Felicidades a Vigisus y paz.